¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Sembrando Federal y como cada semana los estamos acompañando con la información del sector productivo y estamos ubicados en el predio de Pioneros del Chaco S.A. porque aquí se desarrolló la Expo Pioneros, una de las muestras más importantes del Gran Chaco Sudamericano, que tiene como principal eje la capacitación con referentes del orden internacional que estuvieron aquí brindando sus novedades de cómo se viene trabajando en la agricultura, en la ganadería, en la lechería. También un importante sector ganadero con la Nacional de Brahman, que se desarrolló justamente aquí, también con importantes remates, con todo lo que sucedió en la Plaza de la Tecnología y, por supuesto, una gran muestra estática con empresas y firmas representantes de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y también algunas empresas de Europa que vinieron a mostrar lo que tienen para ofrecer para esta región del mundo. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales o en nuestra página web sembrandonoticias.com. El próximo 12 de junio, sorteo de stands de la Agronea, la muestra a campo más importante que tiene el Chaco, pero en este caso en la República Argentina, y que se va a desarrollar los días 12, 13 y 14 de julio en la localidad de Charata. También se vienen otros eventos muy destacados en nuestro país como la Agroactiva en este mes de junio, una de las muestras más importantes del mundo, y además en el segundo semestre del año debemos destacar la Fericerdo 2019 y también todo lo que va a suceder en un nuevo congreso internacional de reproducción animal organizado por el Irak. Hoy vamos a tener un gran programa con mucho contenido. Ahora nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Estar nuevamente en Estados Unidos es un logro importantísimo de toda la historia que venimos peleando. Hace 17 años que no podíamos llegar con la carne argentina, el instituto tuvo mucho que ver con esto, inclusive hemos ganado un juicio internacional, hemos financiado un juicio internacional. Bueno, la verdad que el evento es importantísimo, vemos la cantidad de gente que participa, por la importancia tanto que tiene FADA como por la importancia que tiene Río Cuarto como sector productivo. Estoy muy interesado de participar del congreso y bueno, y la expectativa de escuchar también nuevas voces y de lo que está sucediendo con la agroindustria en la Argentina, me parece que es hoy columna vertebral. La décima edición de Fornaje Conservado y, como decís vos, para lo que es Manfredi, una jornada muy emotiva, porque va a ser la primera vez que nos vamos a contar con la presencia de Mario Bragaccini, y bueno, propusimos que era la mejor forma de recordarlo a él que... Reapertura del mercado de los Estados Unidos y un importante trabajo que viene realizando al respecto. Estamos hablando de la carne vacuna, el IPCBA. Estar nuevamente en Estados Unidos es un logro importantísimo de toda la historia que venimos peleando. Hace 17 años que no podíamos llegar con la carne argentina, el instituto tuvo mucho que ver con esto. Inclusive hemos ganado un juicio internacional, hemos financiado un juicio internacional para poder lograr todo esto, por cuestiones políticas, técnicas, más políticas que técnicas, no podíamos llegar, así que por primera vez en la historia del IPCBA estamos en Estados Unidos. Estamos en la temporada de feria de Chicago, que yo la definiría como clavar un mojón para la larga ruta que nos queda de comercial con este país. Estados Unidos tiene un mercado que se da en las dos facetas, se da en el trimming, o sea la carne de volumen para molienda, para hamburguesa y cortes de alto valor, cortes premium para restaurantes 5 estrellas. Así que bueno, se complementa perfectamente, son 20.000 toneladas que tenía en el libro de aranceles,
pero la real importancia es vender a Estados Unidos. La real importancia es que en este mundo globalizado muchos países se espejan en otros. Así que Japón se espeja en Estados Unidos, México se espeja en Estados Unidos. Así que esto no solamente significa llegar con la carne acá, sino que es un país que para muchos otros es cabeza de góndola. Entonces esto va a facilitar las negociaciones con otros países para poder llegar con otra carne. A los argentinos, al instituto, se les pidió que promocionaran la carne y abrieran nuevos mercados. En eso hemos cumplido. A los productores se nos pidió que aumentaran la producción, la productividad, y que se ha cumplido. A la industria se le pidió que aumentara las exportaciones, también cumplió. Falta que cumpla la pata del Estado. Falta que esa política de promoción, de ese incentivo impositivo, incentivo financiero, esas reglas de juego claras como para el productor tenga previsibilidad y pueda seguir apostando a la ganadería. Si aparece todo eso, tenemos todos los problemas solucionados. Si no aparece eso, dentro de 2-3 años más de vista, vamos a tener serios problemas con oferta. Entonces, hoy la demanda superando la oferta, entonces hay que superar urgente esas dogmas ideológicos y hay que empezar a incentivar la producción de una vez por todas. Es un gran negocio si lo comparamos con otras épocas. O sea, a ver, en los 70 hacía falta una vaca completa para hacer el tanque de nafta de la camioneta. En los 90 hacía falta 1,2 litros de novillo para comprar 1 litro de gasoil. En la década pasada hacía falta 1,5 kilos o 2 kilos de novillo para hacer 1 litro de gasoil. Hoy con 800 gramos compramos 1 litro de gasoil. Si hacemos esas comparaciones, decimos, hemos estado peor. Pero sin duda que en este momento no podemos decir que hay rentabilidad, sí hay una leve rentabilidad, pero lo que más golpea es la falta de previsibilidad. Esa política a largo plazo, la política a largo aliento, esos fondos que financien a la producción, a la productividad, es lo que está faltando. Por supuesto, alta carga impositiva, la tasa de interés altísima, todo eso se está deteriorando la rentabilidad y la ilusión que tenía el productor. Un fondo fiduciario, administrado por el Banco Nación, controlado por la mesa de enlace, por las entidades y quien quiera sumarse, ¿no es cierto?, poniendo 2,000 millones de pesos para financiar proyectos a largo plazo de reactivación ganadería, retención de vientre, alambre, pastura, recría pasto, animal más pesado. Una vez dice 2,000 millones de pesos, parecería que sería una locura. Es exactamente el 30% de lo que aporta el sector ganadero vía retenciones al Estado Nacional. ¿No es cierto? Son los intereses de un día de los ERIC. Entonces, si vemos en miles de millones, parece una locura, pero si vemos en lo que gasta el Estado, en lo que recauda el Estado, son monedas. Así que eso, y no le sacaríamos ni al maestro, ni al docente, ni al laburante, no sacaríamos a nadie. Simplemente, con el 30% lo que aporta, el 20% de la ganadería, que es lo que se exporta, estaríamos refinanciando un plan ganadero que incitaría a dejar al productor en el campo. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Agrometal, 24 horas para vos van a estar. Agrometal, si tenés que sembrar, con bien amigos de metal te acompañarán. Agrometal. Más de 50 concesionarios y técnicos siempre listos para ayudarte. Hacete amigo de Agrometal. Facit Agroproductos, una empresa a la altura de tus necesidades.